Hola, soy Rocío, de Scrapeando con Rocío. Hoy estoy muy contenta porque os traigo mi primer proyecto como parte del equipo de diseño de Comola Crafts. Aquí veis que he preparado un mini álbum de verano súper chulo con una caja en forma de carrito de helados. La verdad es que estoy súper contenta de cómo ha quedado, me parece que ha quedado chulísimo. Y bueno, nada, yo espero que a vosotros también os guste. Aquí os estoy enseñando los detallitos que trae y ahora saco el álbum. Os voy a enseñar también el álbum un poquito por dentro. Y como veis, tiene las páginas cada una más larga que la anterior para que así se vea pues un efecto súper chulo con todos los troquelados de hojita. La idea la saqué de uno de los diecast de la colección que he utilizado y bueno, pues vamos a por el paso a paso. Antes de empezar, vamos a ver los materiales. Aparte de los básicos, voy a utilizar esta tela de encuadernar de corcho con brillantina dorada que me tiene encantada. Está con la colección de papeles que se llama Summer Stories de Mintopía y Ann Smiles, que como veis es de verano, pero tiene otras aplicaciones también. Estos die-cuts de la misma colección, que vienen un montón. Los troqueles de Monstera, que ya habéis visto que lo vamos a usar un montón. Y el set de cartulinas coordinadas que tiene Comola para esta colección en concreto. Vamos a empezar con el álbum y para las portadas necesitamos dos piezas de 11 centímetros de alto por 18 de ancho y para el lomo una pieza de 3 centímetros de ancho por 11 de alto. Para forrar las portadas vamos a necesitar dos piezas de papel decorado. Cuando ya tenemos las portadas forradas, vamos a pasar al lomo. Vamos a cortar dos piezas de tela de encuadernar de 10 centímetros de ancho ambas, pero una va a medir 15 de alto y la otra 10 y medio de alto. Nos cogemos la más grande y en el centro vamos a pegar nuestra pieza de lomo. Luego vamos a marcar a 0,5 de cada lado del lomo y a esa altura será a la que peguemos las portadas. Me ayudo de una regla para que me queden todas las piezas a la misma altura y que luego el álbum se pueda mantener de pie sin problemas. Y pegamos el sobrante de la tela de encuadernar hacia adentro. Cuando el pegamento esté seco, con cuidado podemos cerrar nuestro álbum. Vamos a hacer la espina. Vamos a cortar tres piezas de cartulina blanca de 10 centímetros de alto y de ancho van a medir 6 centímetros, 5 centímetros y medio y 5 centímetros. Y vamos a marcar a 2 centímetros a cada lado. Esto nos va a dar tres pestañitas en forma de U que vamos a pegar una dentro de otra y que nos van a dar esas pestañas donde poner nuestras páginas.
Ahora vamos a elegir algunos papeles decorados para nuestras páginas. Vamos a necesitar 6 y vamos a cortar todos a 10 centímetros de alto, pero el ancho va a ser diferente en cada página. Vamos a empezar cortando una de 15 centímetros y luego vamos a ir reduciendo 2 centímetros cada vez. Luego entonces serían 13, 11, 9, 7 y por último 5 centímetros. Y vamos a necesitar 2 piezas de cada, para la parte delantera y la trasera de la página. Usando las cartulinas coordinadas, vamos a troquelar las hojitas de mostera que tenemos en cada uno de los colores. Bueno, pues estos son todos los troquelados que he sacado y además era un reto usar troquelados en este proyecto, así que espero cumplirlo. Y vamos a pasar a las páginas. Como veis, yo tengo ya 2 de cada y antes de nada, pues vamos a pegar la espina. Ya sabéis, cada pieza dentro de la anterior. Hacemos unos agujeros a cada extremo. Yo estoy usando la Cropadile, pero podéis utilizar pues la herramienta que tengáis. Y cogemos la otra pieza de tela de encuadernar de corcho. Vamos a colocar nuestra espina centrada donde queremos que vaya y vamos a pintar los agujeros que hemos hecho. Hacemos los agujeritos en la tela y con unos eyelets vamos a unir la espina con la tela. Para empezar con las páginas vamos a coger nuestras 2 piezas de papel decorado, las más pequeñitas que medían 5 centímetros de ancho y las vamos a pegar a la primera pestaña. Las vamos a pegar primero la trasera, solo por la parte de abajo le vamos a poner pegamento y una vez que esté colocada hacemos lo mismo con la parte delantera, solo por la parte de debajo. Lo hacemos así porque ahora le vamos a meter las monteras entre las 2 páginas y vamos a formar una composición. Aquí estoy combinando el celestito con el azul este más oscurito. Y una vez que tengamos nuestra composición lista, pues ya pegamos las 2 páginas juntas. Y veis, queda súper guay. Ahora para la siguiente página voy a usar un método un poquito diferente. Es muy parecido, pegamos la trasera también por la parte de debajo y colocamos las hojitas antes de pegar la delantera. Así pues es un poquito más fácil, aunque las dos formas pues funcionan perfectamente. Y bueno, como habéis visto, estas páginas son un poquito más anchas que la primera. Y cada página va a ser un poquito más ancha para así conseguir ese efecto en escalera que estábamos buscando. Como el proceso para hacer las demás páginas es el mismo que ya hemos seguido en las 2 primeras, os dejo esta parte a cámara rápida y si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, pues me lo dejáis en los comentarios y os la respondo pues lo antes posible.
Y así nos quedan las páginas, mira qué guay, me encanta el resultado, queda súper chulo. Y como veis, he intentado coordinar los colores de las monsteras con el de la página decorada. Antes de pegar nuestro lomo con nuestras páginas a la estructura del álbum, vamos a añadir una decoración en el centro del lomo. Con un hilito y una aguja, pasamos el hilo desde la parte trasera por el agujero de arriba y vamos a meter unas lentejuelas y unas cuentitas que, como veis, yo ya tengo preparadas. Podéis ponerle lo que queráis, lo que os guste o lo que tengáis. Y bueno, vamos pasando con cuidadito de no pincharnos uno a uno. Si queréis que no se muevan, le podéis poner pegamento. Yo los he dejado así libre. Y cuando ya hayáis metido todo lo que queráis, pues anudamos. Y ya estamos listos para pegarlo. Ponemos pegamento en la trasera del lomo y lo pegamos pues despacito, lo más alineado posible. Una vez seco, solo nos falta coger dos piezas de papel decorado y pegarlas en el interior de la portada y la contraportada. Para la portada decidí hacerle un bolsillito con la tela de encuadernar de corcho. Entonces, como veis, me corté una pieza y empecé a dibujarlo con el troquel de la palabra que quería poner dentro, pues, para que cupiera bien. Y bueno, aquí veis, lo he dibujado a mano, lo recorto y voy a montar mi composición. Ya he troquelado la palabra con las cartulinas básicas coordinadas con la colección y ahora pues no podían faltar las monsteras saliendo del bolsillo. Pero antes de pegarlo, me apeteció añadirle un poco de cosido, así que cosí el bolsillo con la máquina. Y así va quedando nuestro álbum. Me encanta el resultado tan alegre y divertido. Vamos ahora con la caja. Para la caja vamos a necesitar dos piezas de cartón contracolado de 12,5 centímetros de alto por 20 de largo. Dos piezas de 20 de largo también por 5 centímetros de ancho. Y una de 12 centímetros de alto por 5 de ancho. Vamos a forrar todas estas piezas por solo una cara. Y esa cara será la interior. Así que podéis utilizar un papel que os guste menos porque no se va a ver demasiado. Vamos a pegar todas las piezas entre sí, poquito a poco, con pegamento. Y no tengáis miedo de que sea inestable o que sea endeble, porque luego al forrarlo con papel decorado vamos a reforzar la estructura. Pero de todas formas, si os queréis asegurar, le podéis poner unos refuerzos en las esquinas por fuera. Y como veis, tenemos la caja ya forrada por dentro. Y ahora vamos a forrar la caja. Aquí no os puedo dar medidas de los papeles decorados porque yo lo he hecho a ojo, dejando que me quedara un bordecito. Y voy a usar el pegamento de este bloc tan famoso para pegarlos. Con cuidadito, despacito, que nos quede recto. Lo bueno del adhesivo líquido es que te permite corregir. Y bueno, para la parte delantera y trasera voy a usar estos papeles grandotes. No he cortado una pieza para cada lateral porque así es como refuerzo la estructura. Si vosotros queréis, porque es más fácil cortar los rectángulos para cada parte, entonces sí os recomiendo que reforcéis las uniones entre los cartones.
Y aquí tenemos ya la caja entera forrada y probamos a que nos quepa el álbum, que nos cabe perfectamente y también lo podemos sacar sin problemas. Ahora vamos a convertir nuestra cajita en el carrito de helados que queremos y para eso yo he preparado dos carretes o bobinas de hilo de madera y les he enrollado un hilo muy bonito rosa y las estoy pegando en la parte de abajo como rueditas. Ahora vamos a crear la sombrilla. Cogemos un papel decorado de 15 x 15 centímetros y tenéis que doblarlo tal como veis en el vídeo. Bueno, y así queda después de todos los pliegues. La verdad es que me parece que queda muy chula. Y le voy a pegar una tira de madroños en el borde, por la parte interior, porque ya veréis que queda súper bonita.
parece incluso una sombrilla de verdad. Le vamos a poner una pajita como el palo de la sombrilla y va a llevar un círculo dentro para evitar que la sombrilla se cierre. Y el colofón es un pompón en la puntita. Vamos ahora a decorar la parte delantera del carrito y voy a montar una especie de guirnalda con las monsteras, estas de colorines que troquelé de las cartulinas coordinadas, y luego voy a poner la palabra helados, también troqueladas en las mismas cartulinas. Y ya nos queda muy poquito, vamos a seguir pegando la sombrilla, que en un principio la iba a pegar inclinada porque me gustaba más, pero por el peso no se pudo y tuve que pegarla recta. Y aquí lo vemos ya terminado. Simplemente he puesto dos cositas que no habéis visto, los die cuts para decorar, tanto del florero y maceta como de los conos de helado y la parte del asa del carrito. Bueno, la verdad es que estoy muy muy contenta con el resultado. Aquí voy a meter el álbum dentro de la cajita. Y bueno, nada, yo espero que os haya gustado mucho, que os animéis a hacer el vuestro y me lo enseñéis, que me encantará verlo. Y nos vemos en un próximo vídeo.